allí. Venga, hasta abajo, hasta abajo. Ven para aquí, ven para aquí. Se parece un poquito más. Mira la gente allá arriba. Ahí hay 8. Ahí, baja para abajo. ¿Ese para dónde quieres? De la niña. Espera un momento, ¿tú nunca vas a coger? No, que lo persigue, ¿lo vas a coger? Porque piensa, más que lo persigue. No, ahí no, porque no es agua. Si no te aguantas aquí, son 3 para 1. Ana Luz, no. Son 8. La manita. Y ella. No la canté lo mismo. Hola, Piedad. No lo comía. por supuesto. Oye, qué bien que está la bandera. Me oirán los de ahí arriba, no creo, ¿no? ¡Los de ahí arriba, me oís! No me oyen. Sí te oyen. ¿Ventaja que tienen? Espera. Bueno. ¡Ustedes oyen! Espera, creo que se han oído. Espera. Dijeron que sí. ¿Quién tiene así más chorro de voz que les diga algo? ¡Ustedes oyen! ¡Ustedes oyen! ¡Eh! Es que nos oían, pero no decían nada porque son tímidos. ¿Alguno fue observador y se dio cuenta que empezamos a las 8:38? ¿Que empezamos tarde? Sí. Fue por mi culpa, que llegué tarde.
Así que ya que por mi culpa empezamos tarde, ahora no extenderlo yo mucho tampoco, claro. Aquí, sobre todo porque aquí es donde subía Stereo y al cura guapo, por si alguno no lo sabía, Lala, cuando fue el quinto centenario de la parroquia, que sigo teniendo yo el cuadrito allí de San Juan, de vez en cuando me fijo en él, lo tengo allí en casa, ¿me oís? ¿Todos, más o menos? Sí. Vale, pues él, cuando fue el quinto centenario, a todos los curas que habían pasado por aquí, me acuerdo que iba presentando, pues eso, a Manuel, el pelirrojo, a ¿cómo se llama? A Ismael, a Silvestre, bueno, todos los que han estado por aquí, ¿no? Y me acuerdo de él, que no es que haya estado aquí, porque es de aquí, ¿no? A quien, por cierto, también recuerdo mucho, muy vivamente, cuando hizo el pregón de las fiestas él, y fue donde descubrí yo que no podía hacer el pregón de las fiestas de mi pueblo, porque no sé tantas cosas de mi pueblo como las sabe él. También venía comentando yo ahora que tuvo la suerte de que todos los cambios importantes surgieron en su juventud, el alumbrado público, el agua corriente, que si la guagua de no sé qué, que si la orquesta de no sé cuál, digo, es que te pasó todo a ti, y, claro, o no es verdad, es que claro, yo cuando ya nací, pues había alumbrado público, había agua corriente y no hay orquestas en mi pueblo, así que poco puedo contar. Bueno, pues me acuerdo que Lala dijo que el cura guapo, y yo, ¿cómo es eso? Y dijo, guapo de cara y guapo de alma. Y, bueno, hombre, el que tuvo retuvo, tenía buena mata, pelo y tal. Y yo me llevaba muy bien con él, lo conté y lo pienso contar todos los años. Y después cuento algo rápido y termino. Cuando se me invitaba a marchar de la isla, digámoslo así con un eufemismo, el cura guapo, me acuerdo que estábamos en un restaurante que está cerrado ya, que se llama El Ingeniero, y el cura guapo, espera Rubén, no sé qué, no sé cuánto, salió detrás de mí, abrí la ventanilla y me tiró un sobre para adentro ahí. No lloró, pero como que hacía pucheros, como diciendo, te voy a echar de menos, y yo a ti, y tal. Y dije, este me ha puesto una algo de, pues algo para animarme, ¿no? Y cuando llego a casa, mejor todavía, 200 euros que me había metido dentro del sobre. Y yo diciendo, este pensará ahora que me tengo yo que ganar la vida, yo que sé, en León ahí escardando cebollinos, o yo que sé qué tendré que hacer ahí, ¿no? Y digo, es que al final, os dais cuenta, y os daréis cuenta, ¿no? Que a uno le quiere quien se lo demuestra, ¿a que sí? Porque uno te puede decir mil veces, te quiero, pero dices, cuando llega el momento no me lo demuestras nunca. Puedes decirlo de boquilla mucho, pero no es así, ¿no? Pues por ejemplo, a los tres curas que están aquí, a Juan Antonio, a Anselmo y a Antonio, les quiero mucho. Es decir, me gustaría que los tres, si tuviera que elegir curas para mi pueblo, cualquiera de esos tres lo querría para mi pueblo. Juan Antonio, ahora que vi lo de los niños, digo, te lo voy a plagiar, ahora no, porque estoy cerca de ti, ya sería un poco feo, pero cuando esté lejos, donde sea, te lo voy a copiar si me lo permites, y me dijo que me lo permitía, ¿no? Lo de la oración final, me gustó, lo de y regañar, estuvo bonito. Voy a terminar, ¿no? Diciendo que, bueno, echo de menos el fuego, sinceramente, porque a los niños les gusta el fuego, no sé qué tiene el fuego, pero a los niños les encanta. ¿Nunca se han dicho que cuando se enciende fuego hay que tener cuidado que después se hace pis en la cama? Cuidado. ¿Os lo han dicho alguna vez? No. Pues cuidado que se hace pis uno en la cama después. Advertidos estáis. Me da igual. Eso mismo, no pasa nada. ¿Que tienes que lavar tú las sábanas? No, pues qué más da. Eso digo yo. Bueno, termino. Que quería terminar, ¿no? Me estaba fijando hoy, por decir algo diferente al año pasado, que tenéis un resucitado grandísimo de la pared donde estaba tocando el coro de las siete fuentes, de 3 metros por lo menos de alto, y pese a ser tan grande, quizá porque está en un sitio un poco oculto, no nos damos cuenta que nuestra fe es y tiene sentido por la resurrección. Está bien la cruz y a Jesús lo queremos mucho porque entregó su vida por nosotros, ¿no? Y Juan el Bautista, que llevó una vida austera, comiendo saltamontes y miel silvestre y vistiendo con piel de camello y renunciando a los placeres de la vida, cosa que agradecemos, ¿no? Copiemos de Jesús, ¿no? Que cuando estaba con sus amigos comía y bebía vino y le decían a veces, mira que no sé qué hacen ayuno y tú y tus discípulos, dijo, ya tendrán tiempo. Y cuando tuvo que cargar la cruz, la cargó. Y en la vida hay tiempo para pasarlo bien y para pasarlo mal también. Y sobre todo, lo malo viene yo solo y lo bueno hay que buscarlo. Así que búsquenlo ustedes, pásenlo bien, si puede ser. Y termino, y ahora sí que sí. Termino diciéndoos que confiemos en el Señor. Había un anuncio de detergente de hace, cuando estabais vosotros en el mundo de los posibles, hace muchos años, que decía, busque, compare, y si encuentra otro mejor,
cómprelo. Así que si encontráis algo mejor, compradlo y me lo venís a decir a mí. Yo creo que de momento está bien. Thank you.
Thank you.